Amigos, bienvenidos a mi cocina, que también es la de ustedes. Hoy estamos con tres recetas súper deliciosas en gusto y sazón. Vamos a empezar con un locro de papa con choclo, que al final le vamos a poner también aguacatito, y que es demasiado delicioso. Que mucha gente dice, es más de la sierra, es más de la costa, es de Ecuador. Y siendo de Ecuador, ya tiene garantía de que sea rico, delicioso y fácil. Los ingredientes para nuestro locro son papa, nosotros usamos papa chola, choclo, nosotros usamos el choclo serrano, sal, cebollita blanca, crema de leche, queso criollo y para decorar en el plato, aguacate. Acá, y por motivos de tiempo, yo ya tengo hirviendo en una ollita un pedacito de cebollita blanca y papa. La papa que yo elegí es esta papa que es así por fuera medio rojita, que se llama papa chola, que es la que ya tengo acá, y que sencillamente les voy a explicar que para que se haga más rápido nuestro locrito, obviamente pelamos muy bien nuestra papa. Cuando ya la tenemos pelada, la parto en cuatro o en más, porque así la cocción se demora mucho menos. Voy a reservar aquí y para nuestro choclito vamos a destapar por acá. Lo tengo desgranado, que pues sencillamente es coger nuestra mazorca y con el cuchillo cortamos y así con la cantidad que necesitamos. Que también es un poquito medio al gusto, porque hay gente a la que le gusta más con choclo, hay gente que le gusta menos, a mí me gusta con mucho. Acá en nuestra ollita lo que hacemos es, cuando la papa está ya casi cocida, porque el choclito demora muy poco en hacerse, pues ya lo vamos a echar. Una variación que le vamos a hacer a esta receta es que muchísimas veces las personas la hacen con mantequilla y con leche, pero nosotros tenemos acá crema de leche, con lo cual nos vamos a asegurar que nuestro locro esté más cremosito. También tengo quesito picado. Este quesito es el que se conoce como quesito manaba, que tiene ya un poquito más de sal, que generalmente se lo usa para cocinar. Entonces tenemos que tener cuidado con la cantidad de sal que vamos a ponerle a nuestra receta, porque pues evidentemente no vamos a necesitar tanto. Y como acá, lo único que tenemos que hacer es esperar. ¿Qué les parece si vamos adelantando la siguiente receta? Y mientras sigue hirviendo nuestra ollita, le vamos dando así una movidita, vamos a hacer nuestro postre. Para nuestro postre de manzana con canela vamos a necesitar galleta triturada, mantequilla, manzana en trocitos, azúcar morena y canela. Yo tengo aquí manzana verde, que esta vez le voy a sacar la cáscara. Casi siempre trabajo las manzanas con cáscara, bien lavadas, súper lavadas, pero sí aprovecho ese sabor y ese crocante de la manzana. Pero ahora la vamos a pelar porque esto va a ir al horno y les voy a explicar. Que es más grandecito y que me va a hacer más fácil el trabajo. Entonces, acá se puede hacer o en cuadritos como yo lo voy a hacer, o en rebanadas,
Lo voy a poner en una plancha de horno para que ustedes no se pierdan ni un minutito de la receta. Yo siempre prefiero usar ese hornito chiquito que tengo ahí. Y ustedes pueden seguir el paso a paso. Perfecto. Ok, aquí que tengo ya hecho los cuadritos, le voy a poner mantequilla encima, y ahí no pasa nada porque en el horno, como se va a derretir, se va a expandir por toda nuestra bandejita. El turno de azúcar moreno, que lo vamos a poner así. Y por último, canelita. Muy generosos con la canelita, que aparte de darle el sabor espectacular, también le va a dar un aroma que va a tener a toda su casa aromatizada. Esto lo pongo acá. ¿Cuántos minutos? Unos 10 minutitos. Y mientras se va haciendo nuestro loquito de papa con choclo, al que ya le voy a ir poniendo sal. Estamos casi para hacer un corte y venir a la segunda parte del programa. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Y ahora vamos a terminar con nuestro locrito de papa con choclo. Ya ven cómo la papa casi se ha deshecho, todavía quedan ahí unos trocitos. Y es el momento de echarle nuestra crema de leche. Y también le podemos poner ya trocitos de queso. La verdad es que, bueno, ahora voy a ponerle los trocitos de queso para que tome saborcito, pero a mí lo que me gusta es cuando ya la voy a servir, en el plato pongo quesito y encima pongo el locro para que se derrita, pero que todavía nos encontramos con trocitos de queso allí. Muy bien, entonces acá está terminado nuestro locrito. Mucho cuidado porque cuando ya le ponemos la leche, o como en nuestro caso la crema de leche, esto puede subir y derramarse, ¿no? Entonces, acá ya tenemos listo eso y nos vamos a la siguiente receta. Vamos a poner esto acá. Y nuestra siguiente receta, que también es muy ecuatoriana, la vamos a preparar con maduro. Cuando las personas en otros países ven nuestro programa, a veces se me hace difícil explicarles que el maduro es la misma planta del verde, que cuando está verde le decimos verde y cuando está maduro le decimos maduro. Y entonces nadie se rompió la cabeza poniéndole nombre. Y entonces me dicen, pero es la misma planta, sí, pero el maduro es dulce. No, el maduro es dulce, pero cuando recién empieza, que es verde, no es dulce, y lo usamos para comidas como chifle, patacón, tigrillo, que vamos a hacer en la tercera parte del programa, o no sé si la vamos a empezar en este bloque. Entonces es medio confuso, pero en otras partes del mundo, cuando la van a comprar, piden plátano verde macho. Para nosotros el plátano a veces se lo decimos a la banana, que también le decimos guineo. Es toda una serie gastronómica. Los ingredientes para el maduro relleno son maduro, queso, salsa chimichurri y sal prieta. Voy a partirlo así porque
lo vamos a poner en esta sartén que ya tiene aceitito, y esto es lo que lo voy a poner a freír. Para que se nos haga de todos los lados. Y a ese maduro, cuando ya lo abrimos, le vamos a poner queso, le vamos a poner sal prieta y le vamos a poner chimichurri. Y para las personas que no están muy diestros en la cocina y me preguntan qué es la sal prieta, esta es muy famosa en Manabí. Y es una sal que tiene también maní. A veces lo utilizan para ponerlo en los ceviches y para darle una sazón diferente a algunos platos, que es como lo que vamos a hacer ahora. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es dejar que nuestros maduros se sigan haciendo, y mientras tanto vamos a revisar cómo va nuestro postre. ¿Se acuerdan que tenemos en el horno la manzanita con la canela, el azúcar moreno y la mantequita? Esto ya está al punto, entonces podemos ir armándolo. Para ello tengo yo acá galleta molida. Puede ser la galleta de vainilla, puede ser galleta de café, puede ser la galleta que ustedes quieran. Yo tengo acá galleta molida en trocitos, que no todos están del todo molidos. Si lo quieren compactar, le ponen mantequilla derretida y lo presionan al plan. Pero a mí me gusta que esté así de graneadita. Y voy a poner, a ver, por acá, sin descuidar mis maduritos. Que se están haciendo así de rápido y de ricos. Y acá, con cuidado, vamos a sacar nuestra manzanita. Ven que la manzana tiene un colorcito que le da el azúcar y la canela. Bueno, pues esto de aquí, así de rico, sabroso y crujiente, es lo que vamos a poner sobre las galletas. Y así, si ustedes quieren, encima le podrían poner crema chantilly, que ya nos han visto haciéndola muchas veces. Pero yo quiero que esta mielcita que está aquí con la canela sea la que prevalezca en los sabores. Ok, déjenme aprovechar hasta la última gotita de miel. Y con esto termino ya el postre. Acá solo me falta seguir con nuestro maduro, que lo voy a terminar en el emplatado del tercer bloque. Mientras tanto, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y que todas las preguntas que nos hagan acerca de los ingredientes, de los utensilios que utilizamos y de las variaciones que le podemos dar a las recetas, personalmente se las voy a comentar, a responder con muchísimo gusto. Ahora, mientras está haciéndose el madurito, nos vamos al último corte, porque pronto estamos ya en la tercera parte del programa. Bienvenidos a la tercera y última parte del programa. Acá voy a sacar mis maduritos. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Mientras, déjenme poner acá más aceitito. Con gusto y con sazón, porque vamos a seguir haciendo nuestra otra receta. Pero aquí quiero aprovechar que está muy calientito, lo vamos a abrir
Le vamos a hacer un corte por la mitad. Vamos a poner quesito. ¿Saben que esta combinación suena así como que medio extraña? Pero les prometo que a mí me la recomendaron y yo estaba así un poco escéptica. Yo decía, uy, no sé a qué nos va a saber. Pero cuando la probé, definitivamente muy, muy rica. Le ponemos el quesito aquí. Le pongo sal prieta. Luego ya les voy a hacer un emplatado bonito. Sino que esta de acá la pueden volver a poner al horno para gratinar. Y por último, acá, salsita de chimichurri. Yo sé que no suena convencional como el que siempre comemos, pero de verdad que se los recomiendo. Y mientras tanto, vamos a continuar con la próxima receta. Acá estábamos con los chicos hablando del tigrillo que dice Gerald que es de Saruma y que es con verde asado. Y es verdad, y el bolón, también hay gente que discute y dice es con verde asado. Yo el bolón lo hago con los tres verdes, asado, frito y cocinado. Entonces es una fusión de sabores deliciosa. Para la receta del tigrillo necesitamos plátano verde macho cortado en cuadritos y frito, perejil, cebollita blanca, queso criollo, crema de leche y huevo. Acá yo ya tengo, vamos a poner acá, el verdecito que lo estoy friendo, que quiero que me quede muy crunchy, quiero que me quede muy tostadito. ¿Ya? Y les voy a explicar, el verde, como decíamos en el segundo bloque, plátano macho verde, lo corto así, gruesito, y luego se puede cortar en cuatro o en más porciones, así de chiquitas. ¿Por qué? Porque así ya no voy a necesitar aplastar el verde, ya no lo voy a necesitar aplastar, porque se va a hacer tan, aparte de delicioso, tan crocantito que sencillamente así ya lo podemos hacer. Y tengo que esperar a que esto esté muy bien cocidito. Por acá tengo hierbita y también le voy a poner cebollita blanca, que la voy a triturar por acá. Y también, como hicimos en el otro bloque, que les decía que el locro generalmente se hace con leche, nosotros también el tigrillo lo vamos a hacer con crema de leche para que sea más cremosito. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ponerle también sal y pimienta. Acá que ya lo tenemos bien doradito, bien tostadito, es el momento de poner nuestra crema de leche. Nuestra cebollita. La hierbita. Y acá también, importantísimo, nuestro quesito. Y lo único que tenemos que esperar es a que se siga consumiendo hasta que ya se haga como una cremita. Y mientras esto se hace así, voy a preparar el emplatado para que ustedes vean qué rico que nos quedó todo.
Para el toquecito final, le vamos a poner el huevito que se termina de cocinar. Allí en nuestro plato. Solo dejamos que se haga más cremosito. Y esto está delicioso. Le podrían poner al momento de emplatarlo quesito rallado. Y ahora sí, vamos a presentar nuestros platos. Este ya voy a bajarle. Recuerdan nuestro locro de papa con choclo, que está aquí. Qué cosa más rica. Con todo el sabor del quesito, del choclito y de la papita chola. Acá vamos a hacer espacio. Nuestro dulce de manzana con canela. Nuestros maduritos con chimichurri y sal prieta. Y finalmente, este plato delicioso que tiene nuestro verde. Yo sé que dicen que había que aplastarlo, pero es que nuestro verdecito está tan chiquito y tan crocante que de verdad no necesito amasar. Listo, hemos terminado nuestras recetas, muy ecuatorianas, muy ricas, y solo me queda recordarles que tenemos una cita el próximo domingo a las 9:30 y que nos vean también en el reprise los sábados y los miércoles, y por supuesto invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, porque estamos siempre para presentarles las mejores recetas que tenemos y para aceptar todas las sugerencias y las peticiones que tienen, porque a través de Instagram nos han llegado algunos platos que quisieran que les preparemos y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Aquí están los platos, vamos a disfrutar de estos sabores ecuatorianos tan ricos. Gracias por su atención, por su amable sintonía, y nos vemos el próximo domingo a esta hora.